I'll play one more because I love y'all. Solo Blues presenta Lil Jimmy Reed, la leyenda de Baton Rouge, Luisiana, en directo. Edición limitada Digipack. Yes, I love you. Oh, you sing to him. Consigue tu copia en soloblues30@gmail.com. Oh, baby, girl, and you're leaving. Way I wanna miss things. Girl, you know I love you. Can't stand to see you. Buenas, soy Tony de Sala Novelty. En primer lugar, quisiera agradecer enormemente a Jay Rodríguez y Alberto Stone y a Solo Blues por haber tenido la gran suerte de cruzarse en mi camino y poder disfrutar de estos grandes bluesman que pasaron por Mislata, Valencia, por la Sala Novelty. Hay cosas que no pasan por casualidad. Fue en diciembre de 2017 cuando el gran Michael Donson, desde Chicago, hizo su primer concierto en Mislata, en la Sala Novelty. Y qué contar, fue una gran noche, hubo una gran afluencia de público y, como anécdota, uno de unos cuantos músicos que vinieron, cuando ya había empezado el concierto, entró y hace un recodo la sala y dice, pensaba que no había nadie de tanto silencio que había. Se quedó asombrado, habría unas 90 personas y estaba todo el mundo en silencio, escuchando a Michael Donson, porque le hacía llorar a la guitarra. El blues, el alma, la música y el verdadero y genuino blues estaba en Mislata. Y a partir de ese día conseguimos que hubiera más amantes del blues en Valencia. Y a mí, por supuesto, me llegó muy dentro y, como dicen ellos, vi la luz. Recordar también el gran concierto que dio Larry Taylor de más de 4 horas. Fue un espectáculo, una auténtica delicia. Luego también Smiley Bobby fue un auténtico showman, también fue impresionante. Luego vino Michael Roth, un auténtico lujo, una calidad impresionante. Y Limmy G. Rip. Todo esto gracias a Solo Blues. Simplemente darle las gracias, 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 y que continúen con su gran trabajo de difundir el blues. Y nada más. ¡Viva el blues! Just lose
Bishop and Coleman. She said Mike is a whole new face. Just the day she up and told me, she said Mike is a whole new face. You better face the facts and stop wishing for a better day. Time has come to hit the highway. People ask why I'm headed for the dome. To hit the highway, people ask why I'm headed for the door. It's a powerful, bad, bad feeling when your baby don't love you no more. Uno de los bluesmen con también personalmente muy sorprendente, muy diferente a todos los demás y con el que la verdad nos salió la primera gira impecable en todos los sentidos, en el sentido logístico, de público y musicalmente, por supuesto. Y bueno, también tuvimos ocasión de ver otro lado muy diferente del espectáculo comparado, por ejemplo, con un artista como Berlegh, que es puro espectáculo, entre otras cosas. Ya hemos dicho que Berlegh también, la primera vez que lo escuchamos fue en disco, no vimos ningún vídeo ni le escuchamos en directo, sino en disco, y ya nos llamó la atención su sabor y su personalidad puramente musical, es decir, no solamente el espectáculo. Pero el caso de Michael Dockson fue francamente sorprendente. La primera gira, Adrián Flores de Brasil no dejaba de recomendarnos a este artista, precisamente, y comprobamos que, bueno, ahí sí que no tuvimos ninguna queja ni de repertorio, ni de acompañamientos, ni de ninguna clase, todo lo contrario. Michael Dockson es un artista que puede hacer todo el show o la mitad del show él solo o con una batería y que canta su propio repertorio, no se limita a las versiones de los clásicos del CD Carrefour, grandes del blues, como decimos coloquialmente, sino que tiene su propio repertorio, además muy interesante, y canciones y muy buenas y composiciones enraizadas en el blues, pero contando sus propias vivencias, como algunas de las que publicamos en su disco grabado en Valencia, Peligroso Blues. Y Dockson, la verdad que viajando, pues fuimos de sorpresa en sorpresa con él. Hicimos todo el recorrido del Cantábrico al Mediterráneo de nuevo. Fueron 4 conciertos bastante exitosos de público, quizá el de Madrid un poquito más flojo, pero todos los demás
de Valencia, el de Gijón, pues la verdad, en Gijón hubo un lleno total y el concierto más largo de todos los que hemos hecho en las tres giras con Michael Dawson, más de 3 horas. Recuerdo perfectamente que cuando aterrizamos en la sala para probar sonido, una sala pequeñita, pues apenas caben las 100 personas, pero es lo primero que me dijo, dice, hombre, he tocado en sitios más grandes, eso es lo primero. Pero una vez que subió al escenario, pues la verdad que el público asturiano le dio allí bastante cuartel y se notó porque, vamos, más de 3 horas de concierto hizo. Y bueno, con Dawson viajando por esas carreteras con el Mississippi Car, los tres, con Alberto Salmiguer al volante y a la batería, la verdad fue una experiencia muy interesante. Y Dawson es una persona mucho más que lacónica, es decir, no habla, raramente comenta nada, como no tenga algo muy concreto que decir, puede pasarse bastante tiempo en silencio. Y nosotros, pues bueno, estábamos a nuestras conversaciones, normalmente en español, pues Alberto hablando del tema bandas, yo intentando hablar algo de blues y, bueno, siguiendo un poco, dándole la paliza al bluesman que iba en el asiento del copiloto. Por cierto, una persona que nos solucionó más de un problema, además de logística y de orientación en la carretera, es un auténtico GPS humano, Michael Dawson. En un primer viaje ya inmediatamente se orienta mucho mejor que nosotros en ciudades donde ya habíamos estado varias veces. Y eso también es una circunstancia curiosa. Y la verdad, sobre todo recuerdo yendo de camino a Valencia o volviendo de Asturias, no recuerdo exactamente. El caso es que, bueno, íbamos escuchando música y Dawson, que no hablaba, normalmente no decía nada, pues de repente empezaba a reírse, pues estábamos escuchando a Lightning Hawkins, por ejemplo, claro, le estaba escuchando las letras, él conoce el repertorio de blues, pues ha escuchado a Lenny Hawkins, por supuesto, y poníamos algunos temas y tal, y la verdad, escuchaba las letras de Lenny Hawkins y se partía de risa al solo, una experiencia bastante curiosa. Y bueno, su concierto en Valencia también fue espectacular, y bueno, no tuvimos allí, bueno, una circunstancia especial, también en Mislata, en la Sala Novelty. Una de las razones por las cuales también hacemos todo esto es, como decimos, para que algunas personas que están metidas en el mundo de la música o de los conciertos, pues tomen un poco conciencia de lo que es esto, de lo que es esta tradición, que no son simplemente otros artistas que tocan instrumentos o cantan, que es otra tradición que tiene una importancia y una entidad que pues queremos compartir, lógicamente, que ven la luz, como le decimos nosotros habitualmente. Y uno de los casos más claros fue el propietario de la Sala Novelty de Mislata, Antonio, Tony Novelty, que, bueno, pues sí, realmente con el concierto de Michael Dawson, él es un aficionado al rock de los 70, sobre todo, al rock bueno, como decimos nosotros, y a la guitarra también, por supuesto, y claro, todas estas músicas que tienen mucho más que una influencia importante de la tradición del blues moderno, eléctrico, pues cualquiera con un oído mínimamente sensible debería de darse cuenta de la diferencia entre la margarina y la mantequilla. Y Antonio lo vio rápidamente y, bueno, el hecho es que a partir de entonces hasta 5 bluesmen, 4 o 5 bluesmen de diferentes estilos han pasado por Mislata, por Valencia, a raíz de ello, precisamente. En otras ciudades también ha ocurrido algo, pero no hasta ese nivel con los propietarios del recinto donde tocábamos, ¿no? Pero bueno, en general sí estamos satisfechos y tenemos que decir que en estos 4 o 5 años, en general sí nos hemos encontrado gente pues mucho más profesional en los bares que en otros sitios, que en organismos públicos, etcétera. Por ejemplo, como ocurría en los años 90, prácticamente lo contrario. No era quizás muy de fiar la situación si trabajabas exclusivamente o principalmente con la hostelería, pero hoy día no es así. Y en este sentido sí estamos contentos de todo el trato que hemos recibido y de las condiciones que obviamente pues han hecho, también han puesto de su parte, ¿no?
Virginia, but I wear a green bedroom. Well, down in Virginia, but I wear a green bedroom. I tried to tell myself, don't want you no more. I am my baby, I stopped doing me wrong. Stop doing them wrong. Why don't you pack your clothes? Let's go find some home. Sure look at how you doing them wrong. Sure look at how you doing them wrong. Why don't you pack your clothes? Bring your thank you, good night. Maravilloso, Vanessa, maravilloso. Ernesto de Bajo, no me daría flores. Gracias, muchas gracias. Gracias, Vanessa. Dos son muy a su aire, porque, bueno, además de todo esto, él tenía, por su trayectoria, sí conoce un poco la cultura europea mediterránea sobre todo, y sí le gusta apreciar y disfrutar pues lo que hay de especial en Europa, por ejemplo, con respecto a Estados Unidos, la gastronomía, la comida,
y recuerdo perfectamente que, bueno, degustamos unas lentejas verdaderamente antológicas en Benavente, Zamora. Fuimos también, las pocas veces que hablaba realmente y que le gustaba entablar conversación, no eran temas musicales, una persona que no le gusta hablar de música, y sin embargo, bueno, de hecho intentamos hacer una entrevista, al final sacamos algo, pero en la playa, en Valencia, hacerle una entrevista formal, que nos contara sus comienzos, sus opiniones y su experiencia con la música, y la verdad que no sacamos tanto en claro, ¿no? Sin embargo, hay otros temas sobre los que sí le gusta hablar, por ejemplo, de historia, y sí hablamos de bastantes cuestiones históricas o políticas, etcétera, que sí le interesa más como conversación entre café y café. Dawson tiene unos vicios muy parecidos a los nuestros, fuma bastante y bebe café también muy a menudo. El alcohol, por ejemplo, no. El alcohol realmente no. Ninguno de los bluesmen con los que hemos viajado tiene tampoco excesiva esa legendaria afición a la bebida, ¿no? Tail Dragger sería quizás la única excepción, que por otro lado pues lo lleva bastante bien y por supuesto no causa ni el más mínimo problema ni retraso de ninguna clase en el desarrollo de la gira o del espectáculo, ¿no? Pero Dawson tampoco bebe, la verdad. Se toma un chupito de Jim Beam o de Scotch antes de empezar el show, pero cuentamente un vaso o dos como mucho. Y Berlegh, pues prácticamente lo mismo. Los otros, sin embargo, pues es todo lo contrario. Wallace el alcohol no lo prueba y además no vegetariano del todo, pero sí prefiere una dieta más bien sana, más que los excesos de colesterol que a nosotros nos gustan habitualmente. Sobre todo viajando, si vamos a determinadas ciudades famosas por su gastronomía. Pues con Dawson, como digo, fue la primera gira, fue realmente impecable en todos los sentidos y, vamos, tan impecable que inmediatamente le emplazamos para el año siguiente, 2018, y, bueno, también un poco en agradecimiento a los servicios prestados y que sigue prestando desde el otro lado del Atlántico, Adrián Flores, el hombre del blues en Sudamérica, pues le trajimos también a acompañarle, a tocar con él. Dawson ha tocado, que yo sepa, en Brasil y Argentina, ha tocado con Adrián, ya ha girado unas cuantas veces, no sé si tres o cuatro o más, y tenía previsto incluso antes de la pandemia hacer otra gira allí. Y bueno, entre su trabajo con Mississippi Heat, del cual está bastante harto, ya nos ha contado varias veces, pues siempre toma unas vacaciones para ir a Sudamérica a tocar con Adrián, o últimamente pues para venir a España también, en el mes de diciembre sobre todo. Y hicimos, con Dawson ha sido realmente el único bluesman de momento con el que hemos hecho ya hasta tres giras, y ha sido básicamente en parte por eso, porque con él todo funciona con mucha más comodidad, y sobre todo porque no tenemos que viajar 5, 6 o 7 personas, sino que con una batería simplemente se apaña, o una batería y un bajo, se apaña perfectamente para hacer un espectáculo de blues de primera categoría. Y en la última ocasión pues llegamos a viajar a Londres también con él, y la verdad que también fue una experiencia dentro que Dawson, pues como digo, es una persona muy lacónica, muy especial, no habla, a no ser que tenga algo que decir en un momento dado, y desde luego casi nunca habla de música, pero sí transcurre todo, francamente nos dejó bastante satisfechos de su profesionalidad y de cómo se adapta, sobre todo, quizás el de todos los blues con el que hemos trabajado, el que parece el menos americano en ese sentido, se adapta mucho más a la forma de vida y a la cultura europea. Bueno, aquí tengo que contar mis experiencias con los blumen en Europa. Mis mayores experiencias con los blumen son de este lado del charco, ¿no? En América, tanto en Argentina, Uruguay, bueno, Sudamérica, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil, desde el final de los 90 y a partir del 2000, del 2004 que me instalé en Brasil, los viajes a Estados Unidos en los 90, donde tocábamos con varios de los artistas
en diferentes ciudades de Estados Unidos, pero Europa nunca había cruzado para tocar con un artista de blues a Europa, una Europa y en este caso España, un lugar donde uno ya sabía de hace muchos años cuando comenzó a coleccionar blues que había una cultura, que había unas, que había gente que había puesto la oreja y había visto a grandes figuras del blues y que eso hacía que tuviera cierto prestigio hacer un show de blues en Europa. Después, llegando allá y viendo cómo está el panorama y después tratando de investigar y de seguir un poco cómo es la línea del blues en Europa, realmente el blues en Europa se fue a la mierda, porque si uno compara lo que pasaba en los años, vamos a decirle, 60, 70, 80, el blues en Europa era una cosa muy fuerte. Parecería ser que a partir de estos últimos años se perdió un poco eso. Tal vez la falta de una revista como Solo Blues, gente decidida y querer producir con cierto criterio artístico y no comercial. Bueno, yo me encontré con la gente de Solo Blues, que ya conocía la revista y era un lector de la revista en los años 80 en Argentina, cuando aquí no se sabía nada de blues. Y bueno, fue una alegría que me hayan invitado a participar de dos giras por Europa justamente con dos artistas con los cuales me une una relación más que comercial, más que musical. Yo veo que ellos me aprecian y ellos ven que yo aprecio a ellos, que esto no es una cosa de negocio ni de musical solamente. De musical, bueno, ni hablar, porque los dos son la línea mía, la línea que a mí me gusta, vamos a decirle. Esa cosa de no chingui chingui, cuanto más crudo suene el blues, para mí mejor. Y bueno, Dale Lager es 100% crudo, no hay chingui chingui con Dale Lager. Y Michael Dobson es un artista que tiene su propio estilo, a pesar de estar influenciado fuertemente por los grandes nombres de Chicago, Magic Sand, Otis Rush, Magic Limpo, que tocó mucho tiempo con él. A pesar de eso, es un artista que tiene su propio sonido, compone cosas que salen un poco de los tres tonos y de la estructura del blues, pero no pierde, no deja de ser blues. Realmente me sentí muy contento de poder ir a España y a Europa, porque también fuimos a Londres, a tocar con estos dos grandes del blues. Sé que fueron mis recomendaciones para Solo Blues, y sé que Solo Blues me pagó estas recomendaciones llevándome a tocar con ellos a Europa. Así que estoy eternamente agradecido. Y lo que encontré en Europa, bueno, para dar un panorama de Europa, se fue a la mierda el blues en Europa. De lo que yo entendía y de lo que yo me informaba con la revista Solo Blues en los años 80, y de lo que uno puede saber por los discos que se editaron en Europa y qué tipo de artistas grabaron los franceses y los alemanes, lo de hoy es catastrófico, realmente, catastrófico. La noche de Madrid lo dejamos ahí mejor. Tema inédito de ese mismo concierto de Mislata, Business of the Blues, un tema muy interesante que no es un blues estrictamente en su forma armónica, es una balada más parecido a estilo Way y estos con algunos disminuidos por ahí, pero es muy interesante primero por lo que cuenta el negocio del blues, que es su visión, tiene varios temas alrededor de esto, como por ejemplo No Chingui Chingui, que hemos escuchado en el anterior programa. Y este Business of the Blues también es interesante por lo que hace con la guitarra, que es bluesea completamente esta estructura, como haría con cualquier otra estructura de blues, obviamente, un poco en la tradición de Lonnie Johnson o T-Bone Walker, etcétera. Cualquier estructura armónica acaba convirtiéndose en un blues. Y la guitarra precisamente tiene ahí varias citas bastante literales de T-Bone Walker, además, curiosamente, en la parte final.
Un tema interesante para guitarristas, desde luego. I'm going to try a song here. This one's called Business of the Blues. Well, now Roman. And sports in a business of Waterloo. Well, you broke my heart, caused us to part. That's the business of the blues. Finance is the business of making money. And I club in a business of selling food. Sad, sad memories and half a pint of scotch. That's the business of the blue bread. Business of the blue. When you know you paid your dues. Nothing has gone your way. Like I'm in a hotel, huh? Early wake up call. 500 miles from yesterday. I don't regret, and I won't feel sorry. Living this life I choose. Now happiness is a song and song. That's the business. It's a long, long way home. From first life you say maybe your own. That's a bit good and blue. Thank you.
Yeah, thank you. Con Adrián Flores, la mayoría de los artistas que hemos traído ya habían girado con él. Entonces nos ha venido muy bien sus sugerencias de todo tipo, técnicas y bueno, y en general de cómo se comporta el artista y qué es lo que necesita o no, etcétera, ¿no? Y sus sugerencias y consejos nos han venido francamente bien. Realmente habríamos cometido todavía más errores. Es imposible, es difícil imaginar, pero habríamos cometido incluso más errores aún de no haber sido por el asesoramiento a distancia de Adrián Flores desde Navegantes, Brasil, en la mayoría de las giras que hemos hecho con bluesmen, ¿no? Que ya habían tocado con él, pues Dale Dragger, Big A, Terry, etcétera. Y muchos de ellos, además, los hemos traído por insistencia de él, que nos ha recomendado encarecidamente. Salvo el caso, los otros casos como Wallace, por ejemplo, que no llegó a girar con Adrián, o KM, o en fin. O Berlegh. Berlegh sí ha girado después en Brasil, pero se estrenó con nosotros. Como decimos coloquialmente, con Adrián decíamos... Nos decía, vosotros vais a actuar de conejillos de indias. A ver qué tal sale el artista. Nosotros, bueno, entre promotores pues hay confianza y nos contamos más o menos las idas y venidas, lo que ha pasado con cada bloomen, si ha habido algún problema por nuestra parte, por la suya, en fin, pues intentando hacer solucionar las cosas, quieras que no. Pues el caso que con Berlegh, como decía Adrián, actuamos nosotros de conejillos de indias en el sentido de que empezamos nosotros con él. No teníamos muy buenas opiniones, ya había alguno por ahí diciéndonos ¡uy, uy, qué peligro, qué peligro! Bueno, qué peligro, qué peligro. Pues el caso es que no, peligro, no hubo ningún peligro, al contrario. Salió todo estupendamente en la primera gira, tan estupendamente que hasta editamos un disco de una grabación de uno de los conciertos y dijo que está agotado ya, grabado en clamores el día del concierto y todo estupendo. Y de los mejores ambientes que hemos tenido además en un concierto de blues en Madrid el día del estreno de Berlegh. Pero bueno, que esa fue la cosa, ¿no? Con Adrián el caso que fue así, empezamos nosotros y tal. Luego después se hizo al año siguiente por sustitución de enfermedad de KM. Se hizo una segunda gira con Berlegh y ahí ya sí hicimos 4 o 5 conciertos y se viajó más y pasaron muchas más cosas de todos los colores también, porque ya había lugar para ello, ¿no? Pero bueno, la primera gira fue así, fueron 2 shows y salió francamente todo perfecto, sobre todo la impresión, efectivamente, desde el nivel de los sidemen turísticos, digamos, que por cierto, seguimos un poco como al principio, es decir, estamos pensando en la programación de cuando se pueda desprecintar el mundo de otra gira con Berlegh, no en las mismas ciudades que se hicieron en el 2017 seguramente, pero otra gira, y estamos con los mismos problemas de no encontrar la gente adecuada para acompañarle, adecuada o que se atreva a acompañarle, que esa es otra. Entonces, seguimos con los mismos, problemas, ¿no? A nivel de acompañamiento, pero bueno. Y la verdad es que no nos gustaría tener que hacerlo nosotros otra vez, porque si estás en el escenario, hay muchas cosas que no puedes hacer y no se puede. Independientemente ya de la calidad o profesionalidad, eso hemos comprobado que no sirve para nada. Que lo hemos intentado con músicos supuestamente profesionales y veteranos y gente que vive de eso y ha resultado fiasco en muchos casos. Y si no ha resultado fiasco y ha resultado bien, tampoco se puede contar con ellos. Como nos ha dicho más de uno, yo no tengo alma de misionero, no tengo vocación de misionero. Pues eso, nosotros sí tenemos vocación de misionero. Y somos, en teoría, los que están taking care of business, los que están ocupados del negocio o jugando al póker, se piensan algunos que estamos, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos vocación de misionero, entonces esa es la diferencia, ¿no? Y bueno, pues veremos, a ver, pero bueno, el caso es que en la primera ocasión con Berlegh, pues ahí estaba el disco, que dentro de lo que había, pues evidentemente no es perfecto, podía haber sido mejor, pero tenía esa gracia de autenticidad, que es lo que nosotros andamos buscando siempre. No se trata de que sea perfecto, el blues no es perfecto, ni tiene por qué serlo.
como la música clásica o la música de cámara. El blues es como es, con la vida misma. La vida no es perfecta, pues eso, esa es la cosa. Entonces, dar testimonio de eso, testimonio grabado o como se pueda, ¿no? Esa era la idea, efectivamente. Y bueno, de ahí, en ese sentido, sí estamos satisfechos, sobre todo porque fue el primero de una serie que esperamos poder continuar, que siguió con Michael Dawson en Valencia y más recientemente con Lil Jimmy Reed en Huesca y en Valencia también. Y lo del tema discográfico, a pesar de cómo está de convulso patas arriba el asunto, sí vamos a seguir trabajando en ello, porque es un tema más que importante. Y bueno, hoy día que en teoría no hay soportes, no sé qué, no se venden discos, nada más que los conciertos, tal. Bueno, pues vale, pues nosotros somos de la idea de que hay que dejar testimonio de las cosas, precisamente por eso, porque es ahora o nunca. Y a lo mejor no hay más giras con este bluesman, o a lo mejor mucha gente no tiene oportunidad de verlo y puede escucharlo en disco, cuanto menos. Thank you.
I sang the blues. Everybody would know why I sang the blues. I've been around Long John Lewis. Man, I paid my dues. I wanna see you make some news. Primero, con Berlegh, si hemos hablado de Adrián Flores, hay otra persona en el mundo que viene trabajando por la misión inequívocamente, y es Eddie Stu, de Austin, Texas, el dueño de Dialtone Records y organizador del Eastside Kings Festival, bajista allí con Bluesmen desde hace muchos años y que, bueno, ha sido uno de los protagonistas de la escena de Austin, como dicen ellos. Bueno, pues este hombre sí está claramente en la misión, sí está trabajando por los bluesmen, por los músicos afroamericanos en primer lugar, contra viento y marea, ¿no? Con su sello discográfico y con los con el festival, que es uno de los poquísimos festivales en el mundo que solamente intervienen músicos genuinos. Entonces Eddie fue también decisivo para traer a Berlegh, porque sí nos ayudó. Muchísimo, siempre es una película traer a un bluesman que vuele él solo, que no venga acompañado por nadie más y tal, pues puede haber imprevistos, no solo con las maletas, sino de que pierdan vuelo, de conexión, cualquier cosa puede ocurrir. Por suerte no nos ha llegado a ocurrir eso todavía, pero bueno, Eddie nos facilitó las cosas bastante con Berlegh y en ese sentido se lo tenemos que agradecer. Y luego también lo de después el viaje que hicimos a Austin a ver el festival y tal, bueno, no sé si hablamos algo de él, obviamente, en el podcast dedicado a Austin, pero tenemos que volver a decirlo. O sea, hay una persona a la que tenemos que dar las gracias, el Solo Blues, en esto de la misión, por lo que está haciendo y también por algún cable que nos ha echado puntualmente con algún artista, en concreto este hombre, Berlegh, y luego los planes que hemos hecho con otros también. Hemos podido contar con él pues para programar giras con Ray Reed o con Matthew Robinson, que desgraciadamente de momento están en stand-by, pero también nos ha echado un cable. Y otros amigos que tenemos en Austin, como Billy Martin, la fotógrafa, también. Y bueno, y el propio Berlegh incluso, ya nos ha dicho, la verdad, para mí es una alegría, ¿no?, que un bluesman te diga esto, que no solamente piense en él, sí mismo y en su negocio, sino que piense un poco en términos de la misión. Nos llegó a decir esto no hace mucho. Bueno, que yo aquí conozco unos cuantos músicos interesantes que podrías llevar allí también y tal, y me ha hablado de músicos afroamericanos, de conocidos de él allí, que evidentemente sabemos que los hay. El ejemplo más claro es el armonicista Oran Jefferson, por ejemplo, que es también amigo de Berlegh, y además un tipo muy tradicional y le gusta el blues tradicional, es más joven que Berlegh. Y nos ha recomendado alguno más. O sea, son buenas noticias siempre que haya gente que se mueve por la misión. Y más sorprendente todavía que lo haga un bluesman, además. That's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Say it any old way you do. That's all right. All right. All right. That's all right, mama. Any old way you do. Say it do 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 do
do-do-do-do-do-do-do-do. Say to do just what you do, but that's all right. All right. All right. That's all right, mama. In your way you do. Say that you just what you do, but that's all right. All right. All right. That's all right, mama. In your way you do. I'm leaving town tomorrow. I'm leaving town for sure. I'm leaving, baby. Gonna walk right out your door, but that's all right. All right, all right, that's all right, mama, in your way you do. Thank you. A mí me gustaría colaborar con unas palabras a respecto del especial de Solo Blues radiofónico. Y yo, fíjate, de adolescente, y fíjate, voy a hacer 49 años, yo era cliente de... Compraba la revista en la tienda Oldies en Valencia, Solo Blues, y adquiría CDs de Arjulí, del Marca, los señores Rodríguez, por correo, cuando aquella época de correo y el fax y... Aún recuerdo esa frase expeditiva de JB, en definitiva, haga usted su pedido. Pero yo, fíjate, yo era un joven, empecé en esto, no viene al caso, pero con los británicos de los 60, y claro, y ahí pues vas a los originales, a los compositores, y vas a los negros, y ciertamente yo estaba equivocado, y lo reconozco abiertamente. Con el paso del tiempo, sobre todo a partir de los 90, pues hubo una tendencia en los más media y en los promotores, locutores de radio y todos y vendedores de discos que los era un mantra, ¿no? Que los negros ya no hacían blues, que hacían hip hop o disco music, pasaban del blues y los que partían el bacalao eran los blancos, americanos y luego europeos, que eran los que tenían la, o sea, el purismo y además la calidad instrumental, cosa que es una cosa antagónica totalmente con el espíritu folclórico de este y racial de esta música, ¿no? Y yo siempre, como músico aficionado, pues siempre respeto mucho a los maestros, pero tenía una confusión creada, ya digo, a partir de los 90, con esta cuestión. Y realmente yo hay dos cosas que quiero agradecer a, ya no solo a Blues, sino particularmente a JB. Una, que el haberme permitido el colaborar con los grandes bluesmen que ha traído a Valencia y otras partes de España, porque esto es una cosa que es muy gratificante y muy enriquecedora, ¿no? Y luego, sobre todo, el descubrir y tener claro que esto es una auténtica cruzada, quiero decir. O sea, promocionar el blues negro pretérito. Porque ya no es solo la cosa auténtica y original, ¿no? Es todo el background, ¿no? Toda la historia que tiene detrás todo esto, ¿no? Toda la vivencia personal, todo el sentimiento. Y bueno, porque ellos aunan la calidad, ellos aunan la originalidad y sobre todo la autenticidad, la pureza. Y en esto, pues, es loable la labor que ellos hacen. O sea, es increíble. Estaba ahora recopilando cosas y me he acordado de muchos temas, de Dawson, por ejemplo, de Roach, incluso cuando estuvo probándose sombreros en la sombrerería y no le convencía a ninguno, le dijeron que Borsalino había dejado de fabricar, él estaba comprobando, pues eso, el ala, la hechura, drop size, que se llama, con forma de lágrima o de gota, etcétera, y no se quedó muy contento, entonces no se llevó ninguno. Y luego, cuando estábamos a punto de coger el vuelo, él, para volver a casa en Madrid, me dice de repente, sin venir a cuento, tenía que haberme comprado ese sombrero en Valencia. O sea que... Y bueno, de Roach hay unas cuantas también, lo de que vino con su hijo, que en principio de acompañantes, eso hablaremos también. Hemos tenido... hasta ahora dos experiencias, quitando lo de Adrián, que bueno, Adrián viene del sur, no viene con ellos de casa. Hemos tenido dos experiencias
con acompañantes, ¿no? Bluesmen acompañados. Una de ellas, la verdad que estuvo muy bien, nos pareció muy bien, y a él también, todos contentos y todo perfecto, que fue Roach. Michael Roach me dijo, cuando estábamos preparando la primera gira para Madrid y Gijón, donde tocó, me dijo, bueno, una cosa quería preguntarte, ¿podría venir mi hijo también, Archie? Digo, hombre, estamos muy mal de presupuesto para los viajes. No, él se pagaría el viaje y tal, y la parte de los gastos. Solo digo, bueno, nada, gasto nada. Él paga el billete, pues no hay ningún problema, que venga. Y además, bueno, Rose le quería traer para que viera, sobre todo, su hija, si está metida en la música, pero el hijo no, el hijo va más a otros temas, el boxeo, etcétera, para que viera un poco cómo iba la cosa de la gira, a ver si se aficionaba y tal. Cosa que, bueno, no mucho, al final se aficionó un poco a la bebida festiva esta alemana de nombre muy raro en el Gijón, y a escaparse por ahí si no estábamos pendientes de él. Pero bueno, es un buen chico, y al final vino con él y muy bien. Yo pensé, digo, bueno, siempre viajar por ahí una persona solo, eso no lo entendemos, nada más que los que hemos viajado solos a otros países o los inmigrantes, por ejemplo en España, ¿no? Que la verdad es que es bastante heavy la cosa. Entonces, aunque sea unos días, aunque sea una semana solo, pues eso, que no viene mal tener otra persona con la que puedas hablar tu idioma, como mínimo, tranquilamente, ¿no? Que eso es bastante fuerte, estar de repente una semana, 8 días o lo que sea, sin hablar tu idioma o sin poderlo hablar plenamente, ¿no? Y lo de Rock, pues fue bien. El otro episodio de acompañante no fue tan bien. Ya lo contaremos. Bueno, y aquí vamos a tener que dejar por hoy este segundo capítulo de anécdotas, y historias y confesiones y aventuras alrededor de las últimas giras de Solo Blues desde hace ya 4 o 5 años. Nos quedamos con Michael Roach de momento, y en próximos episodios pues veremos un poquito a fondo, hasta donde se pueda, pues Tail Dragger, Terry Harmonica Bean, Larry Taylor, Smiling Bobby, Big Ice Rod, Lee Jim Reed, en fin. Y continuaremos en próximos episodios este anecdotario que nos parece especialmente interesante, como decíamos al principio, por dar un poco cuenta de, sobre todo, de la personalidad y del lado humano o más cercano de los bluesmen, no solamente las cuestiones musicales, que son importantes, pero obviamente no son lo único importante. Y también queremos agradecer la participación de las declaraciones de algunos invitados en este programa y otros que aparecerán en episodios sucesivos, concretamente aquí a Tony Novelty de Valencia, Adrián Flores, Berto San Miguel y Frank López de Valencia también. En el próximo episodio tendremos también posiblemente alguna participación, alguna opinión de primera mano. No se trata tanto de que nos den las gracias, ya decimos que no estamos en ninguna cena de empresa ni somos ningún partido político, no necesitamos que nos den las gracias. En todo caso, las gracias hay que dárselas a los bluesmen y repetir sus nombres todas las veces que haga falta para quedarnos con sus nombres, sobre todo. Pero de todas formas, agradecemos también el detalle, y bueno, la mejor forma de dar las gracias, obviamente, es apoyando el blues, comprando los discos de los bluesmen genuinos y acudiendo a sus conciertos. Eso creo que está fuera de toda duda. Bueno, vamos a dar el playlist, siempre obligatorio, decir los temas y intérpretes que han sonado hoy, la mayoría material propio, los dos primeros discos editados de Solo Blues y grabaciones inéditas en directo, la mayoría de ellas con, pues, bastante buen sonido, además grabaciones de mesa.
Empezamos con Wallace Coleman y su versión del clásico de Little Walter, Minor World, de finales de los 90. Luego sonó Wallace también, pero en el concierto de Santander del año 16, haciendo ese célebre blues en menores, Who's Been Talking, que popularizara Howlin' Wolf. Luego Berlegh con tres temas, Boogie Chillum y Good Time Blues, del disco de Blues Tornado, de Solo Blues, y la grabación en directo en Santander del año siguiente, del clásico de Sonny Boy, Checking Up On My Baby. Sonó un tema de Reverendo Keyen Williams, When I Rise, de su álbum Free to Roam del 2010. Luego dos temas de Ripley Pryor, Crazy About You Baby y One Way Out, ambos clásicos de los años 50 de Chicago. Luego dedicamos el espacio que merecía en este programa ya por fin el gran Michael Dadson, primero con un tema de su disco Peligroso Blues, Git Go Blues, tema propio, y también otra composición suya, el blues en menores, Cold Day in Chicago, ambos grabados en Mislata en el año 18. También lo mismo que el siguiente, Down in Virginia, el clásico de Jimmy Reed y Daisy Reed, que también lo tenemos grabado y editado por Lil Jimmy Reed, por cierto. Y por fin otro tema inédito de ese mismo concierto de Mislata, Business of the Blues. Continuamos con Berlegh, otro tema de su disco en directo en Clamores, el clásico de B.B. King, que hace en todos sus conciertos. Berlegh, ¿por qué cantó el blues? Why I Sing the Blues. Y terminábamos con Michael Roach y grabaciones de su concierto de Novelty en noviembre del 18. El clásico de Arthur Crudup, That's All Right Mama. Y bueno, pues vamos a finalizar ya con otro tema de este mismo concierto, preferido por nosotros particularmente, el clásico de Bob Carter, Emborrachémonos Otra Vez, Let's Drink Again. Y con esto pues nos vamos a despedir ya hasta el próximo Blues de Verdad. Y como venimos diciendo, la semana que viene hablaremos de Robert Johnson. And you got the gin, let's get together and drink it drunk again. Hey, whiskey, what you say, gin? Hey, whiskey, what you say, gin? Let's get together and drink it drunk again. See, it don't make no difference how drunk you may be, 'cause you don't hold back, baby, over 100 from loving me. 'Cause I got the whiskey and you got the gin. I got the whiskey and you got the gin. Let's get together and drink it drunk again. I got the washboard, you got the tub. I got the washboard, you got the tub. Let's get together and baby we rub, rub, rub. See, it don't make no difference how tired you may be, 'cause you don't hold back, baby, oh, honey, from loving me. 'Cause I got the washboard, you got the tub. I got the washboard, you got the tub. Let's get together, and baby, we rub, rub, rub.
I got the whiskey and you got the gin. I got the whiskey and you got the gin. Let's get together, drink it drunk again. I got the whiskey, you got the gin. I got the whiskey, you got the gin. Let's get together, drink it drunk again. Ha, 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 ha.